Ahora sí estamos grabando, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Ahora fíjense, la clase pasada nos quedamos en esta parte. Yo no sé si alguien tuvo un problema con la deducción de el método de Euler, si no, creo que es un buen momento para hacer preguntas respecto a este. Perfecto, entonces vamos a pensar que... Ah, perdónenme, otra vez, a ver si alguien tiene problemas con este, dígame. Ok, creo que no. Entonces vamos a avanzar un poquito más, ¿vale? Voy a escribirlo otra vez, solamente por completez. Entonces, vamos a abordar dos problemas. Dos problemas y una solución. El método de Euler. ¿Vale? Entonces, dado una ecuación diferencial, vamos a pensarla de primer orden, sin importar si sea lineal o no. ¿Cómo está? Nosotros vimos que hay una forma de poder resolverla sin resolverla analíticamente, o vaya, poder aproximarnos a las soluciones. Y esa forma de poder aproximarnos a las soluciones es justamente el método de Euler. Y lo que hacemos es discretizar el espacio, discretizar la cantidad de pasos que damos dentro de todo el espacio de pendientes, ¿vale? Entonces, discretizamos o aproximamos la solución. Aproximamos la solución como agarramos esta función y nos vamos al paso siguiente. De hecho, si se acuerdan, como hicimos la derivación allá arriba, era el tiempo más, o bueno, una t. Más una delta t específica, que ahora sí, arriba le puse delta t, entonces acá también le voy a poner delta t, igual a justamente ese tamaño del paso que vamos a dar, delta t plus b por nuestra función t, y de t más y de t. Y hay una ecuación adicional. Esa ecuación adicional es cómo crece el tiempo, cómo vamos a evolucionar en el tiempo. Entonces, fíjense, el t más 1 o el t siguiente lo ponemos, sí, así. El tn más 1 es igual al t n más un delta t. Y vamos a cambiar los índices acá, ¿vale? Solamente para que se vea bonito. Entonces, aquí voy a cambiar esto de t delta a t n más 1. Aquí voy a poner delta t, eso está bien. Y aquí va una t realmente. Y va a ser en tn. Esta de aquí también va evaluada en tn. Y esta de aquí se va a tn. ¿Sí queda claro este conjunto de ecuaciones? Sí. Vale, entonces Sí. es hora de empezar a trabajar en una solución. De verdad, vamos a abordar un problema, ¿vale? Entonces, para esto, vamos a importar NumPy a CNP y después vamos a hacer un import matplotlib.pyplot a splt. Esto es algo que siempre ver en su código, así, siempre.
Va, entonces ahorita nos vamos a explicar, creo que la sesión pasada expliqué más o menos qué es. En un pi viven todos los métodos de álgebra y viven, no sé, unos aproximadores, unos optimizadores para ajustar rectas, por ejemplo. Y en el caso de Matplotlib viven todos los entornos gráficos, bueno, toda la parte de los entornos que nos va a poder ayudar a graficar, ¿vale? Ahorita vamos a ver cómo se utilizan. Creo que es mejor aproximarnos desde aproximaciones prácticas para después entender las aproximaciones de la documentación, ¿va? Entonces, el problema que vamos a resolver es el de el crecimiento de una población con recursos infinitos, ¿vale? Esta la había puesto de código, pero creo que sea de texto. ¿Recuerdan cómo aproximamos este problema con una ecuación diferencial? Es con el modelo de Malthus, ¿no? Acá utilizamos el modelo de Malthus. Entonces vamos a llamarle a nuestra población P, ¿vale? Entonces el cambio de la población en el tiempo el cambio de la población en el tiempo a qué es igual. A una constante por la población inicial. No, fíjate que aquí va la población, ¿vale? Entonces, básicamente lo que nos dice la ecuación es que como cambia nuestra población, depende de cómo está la población. Como cambia la población en un tiempo determinado, es como está la población en el tiempo determinado. Si tienes poquita población, la población vas a esperar que cambie poquito al paso siguiente, no puede cambiar muchísimo, ¿vale? Y donde mucho y poco son consideraciones del corazón, ¿no? Y cuando tienes mucha población, tienes un gran, gran cambio, tienes muchos cambios, ¿va? Va. Okay. ¿Seguro? ¿Segura? ¿Lo podrías repetir? Es que se trabó con mi computadora. No te preocupes, lo repetimos sin Sí, por problema. favor, repítelo. Claro. Fíjense, vamos a hacer un Jamboard. Esta parte del dibujo me encanta porque además el diseño es mi pasión. Entonces, es súper divertido. Perfecto, ya abrí mi Jamboard, perdón. Como sabrán, el diseño es mi pasión. Pedí una tabletita digitalizadora, pero no me ha llegado, entonces eso me pone un poco sad. Pero ok, ya estamos aquí. Si ¿Sí ven la pantalla, ¿verdad? Que es un Jamboard. Sí. Perfecto. Sí. Están invitadas e invitados a poder dibujar sobre esta pizarrita también. Entonces, si tienen dudas, pueden rayar sobre ella al mismo tiempo que yo lo hago. Yo lo hago con un mouse, entonces es cuestión de práctica hacer las letras súper padres como las mías. Entonces, vamos a empezar con un color negro. Sí, entonces imagínate que tienes dos individuos de la población. De hecho, vamos a hacer este experimento después bien. Entonces, cuando tienes dos individuos de la población, considerando que es indistinto o es indistinguible. Si son parte de una población de machos o de hembras, considerando conejos, por ejemplo, que es el ejemplo clasiquísimo, entonces, lo único que vamos a suponer es que se pueden reproducir.
¿Qué esperaríamos después de un tiempo, ¿no? Después de un tiempo T. Que Pues que hubiese se... cada vez más, ¿no? O bueno, también que pues cada uno, si se reproducen así como, ahora sí que de forma, proporcional, tendríamos lo doble, ¿no? Claro, fíjate que una de las cosas que después vamos a abordarla, que sí pasa, es que se pueda reproducir como una constante K. K a la X, ¿no? O bien que se pueda reproducir, en este caso, K veces la población que existe. Vamos a llamarla la población aquí X, ¿vale? Esto de aquí va a ser X. Entonces, vamos a suponer que solamente tienen cuatro crías, ¿vale? Entonces, tenemos a los dos iniciales y luego tenemos a cuatro extra. ¿Vale? Una cosa bien interesante es que fíjense que ellos por sí mismos no se reproducen, o sea, no es que ellos se separen, ¿saben? Este caso de acá es muy interesante porque si nosotros pensamos que no hace falta una pareja para la reproducción, es decir, que tienes uno y de este uno pueden salir dos. La situación biológica cambia un poco, ¿no? Porque fíjense, si asumimos que cada una de estas separaciones pasa un tiempo determinado y separado igual, ay, T2, ¿cómo esperaríamos que se reprodujera esta parte de aquí? Fíjense, en el tiempo 1 tienes 1, en el tiempo 2 tienes 2, en el tiempo 3 tienes 4. Cuatro. ¿Cómo va este? Exponencial. Esto es un crecimiento exponencial, pero ¿le podemos pegar esta? Esto de aquí son modelos, lo que vamos a tratar despuesito de que veamos el método de Euler, que no sé si le pudieron echar una lectura a las notas, si no, se lo recomiendo que se lo echen, y es modelos de crecimiento poblacional, pero discretos, no continuos, ¿va? Ok, entonces, regresando a lo que estábamos, la cosa aquí era... Fíjense, la cosa acá era que si yo tengo pocos individuos en la población, ¿vale? Entonces lo que espero tener es que haya pocos individuos hacia el futuro. No pueden aparecer aquí de repente 100, más allá de los parámetros que tenemos estimados, ¿vale? Siempre y cuando esté dentro de los parámetros que nosotros tenemos estimados, nosotros sabemos que las poblaciones no van a estallar de repente. No es como que de estos dos, si no está dentro de los parámetros, encontremos a 1000. Entonces vamos a decir que una población crece mucho o muy rápido, o vamos a decir que hay muchos en función de sus parámetros, ¿no? Eso es bien importante, porque si los parámetros nos dicen que se reproducen y que pueden tener, no sé, 20 crías, entonces, pues esperaríamos ver crecimientos de población grande, ¿va? Pero de todos modos, ¿cómo cambia esta curva? ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca está del punto inicial? Está determinado por este parámetro de acá en el caso de un modelo continuo, ¿vale? Entonces, Okay. de todos modos, a lo que iba es, si tienes pocos individuos de la población, módulo, tus parámetros, entonces lo que espera es un cambio pequeño en la población. Si nosotros estamos analizando conejos, creo que los conejos pueden tener hasta 9 crías. Pues nosotros esperamos que en módulo la población no estalle, ¿no? Si tenemos un par de conejos, esperaríamos que en la próxima iteración tuviéramos un par más 9 conejos, ¿no? Digo que sí son muchos conejos, pero al final no aparecerían
100 conejos de repente, porque eso no está dentro de los parámetros de nuestro modelo, ¿vale? Entonces, estos cambios pequeños en la población están en función de cómo está la población en el tiempo, ¿vale? Sí. ¿Todas bien aquí? Sí. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Entonces, según, fíjense, vamos a probar con recursos infinitos. Como no queremos resolver la ecuación, entonces, resolver la ecuación, sí, entonces vamos a aproximar la solución. Aproximar la solución. ¿Va? ¿Y cómo quedaría esta ecuación aproximada con el método de diferencias de Euler? Les voy a mostrar. Ah, esperen. Justamente esto no es LaTeX. Esto compila LaTeX, pero no todo el LaTeX. Todos los ambientes de LaTeX no existen acá. ¿Vale? Entonces luego sí hay que tener cuidado. Se me olvidaba esa parte. Pero bueno. Entonces, fíjense. El Y en Tn más 1 va a ser igual. Fíjense que en este caso, esta función de este lado es exactamente esta función de este lado, ¿vale? Entonces va a ser el delta t que nosotros escojamos por esa función de allá arriba, que en este caso es k por p en el tn. Más la población en ese mismo tiempo, ¿va? En el TN. ¿Está aquí todo bien? Sí, sí, va bien. Sí, sí. Dice, y para asegurarnos. Disculpa, Ulises, ¿hay una manera de que se vean más grandes las letras? Es que luego los subíndices se ven muy chiquitos. Sí, así mira. Ay, bueno, exageré un poco, pero no fue mi culpa, lo juro. Gracias. 200, así. Y para asegurarnos de que está bien, o de que nos aproximamos bien, entonces, sí, vamos a compararlo, vamos a comparar esta solución con una solución, con su solución. Ana. Con solución exacta vamos a ponerle. ¿Va? ¿Recuerdan cuál es la solución de esta ecuación diferencial? P0 e a la kt. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. Entonces, manos a la obra. Por cierto, vivo en el sur, entonces está haciendo mucho frío el día de hoy. Mis manos siento que se congelaron un poquito. Creo que voy hasta un poquito más lento que la clase pasada escribiendo, perdón.
Okay, no hay problema. Ok, entonces vamos a empezar. Para empezar necesitamos un lugar en donde guardar estos datos. Y estos datos los vamos a guardar en listas de Python, ¿vale? Entonces vamos a empezar con P la población y T el tiempo, ¿vale? Le voy a poner una T mayúscula para que ahí vayamos guardando el tiempo. Y vamos a declararlos como listas vacías. Así se declaran listas vacías. En este momento, si nosotros vamos a consultar, ¿te acuerdan que hablamos de las listas vacías antes? Bueno, de las listas. Si vamos a consultar a P, nos va a decir que es una lista vacía, no tiene nada dentro. Y lo mismo tiene T. Ahora, como son los elementos, fíjense que cada uno de estos de aquí es un paso, es una iteración. ¿Va? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a querer nosotros aproximarnos a poder resolver esto. Y para poder resolverlo necesitamos poder juntar todos esos pasos. Todas las curvas, toda la solución, va a estar guardado en pequeños pasos aquí. Entonces, ¿cuál debería de ser el primer elemento de este de aquí? Ah, por cierto, hay una cosa que no les dije. Y es que para poder resolver esto hay un pequeñísimo problema. Además de conocer todos los parámetros, Hay un pequeño detalle, y es que, ¿qué pasa si nosotros ponemos la n aquí? Igual a cero, perdón. Perfecto, ahora sí. ¿Se dan cuenta que necesitamos un T0 y un Y0? Porque si yo pongo aquí un 0 en la n, toda esta ecuación se va a basar en el Y en T1 va a ser igual a delta T por F de T0, Y en T0 y Y en T0. Y en T0 vamos a considerar que es esta Y0 justamente. ¿Vale? Que es igual a Y en T0. ¿Vale? Vale. Entonces, además de esto y de tener los parámetros determinados, necesitamos las condiciones iniciales para poder iniciar el problema. Es decir, ¿de dónde vamos a partir? Para poder hacer eso, necesitamos que los primeros elementos de esta lista sean justamente nuestras condiciones iniciales, ¿vale? Entonces, vamos a definir nuestras condiciones iniciales como P0, Y0. Ah, entonces y... justo el vector que acabas de definir ahorita es la condición inicial, ¿no? El vector que acabo de definir aquí arriba es en donde va a estar, es en donde van a estar guardados todos estos datos. Más arriba, este aquí. Sí, es el vector de condiciones iniciales. Sí, eso. Ah, okay, vale. Es más, hasta le voy a poner una Y como... Gracias. Como Y-bajo condiciones iniciales. Necesitamos un conjunto de condiciones iniciales. ¿Vale? Entonces, necesitamos para eso necesitamos nuestras condiciones iniciales, perdón, y vamos a empezar con una P0. Vamos a asumir que hay 3, ¿vale? Y inician el tiempo 0. Y además de eso necesitamos poder determinar o dar los parámetros de nuestra ecuación. ¿Cuáles son los parámetros en este caso de nuestra ecuación, de nuestra aproximación con Euler? Pues son la K y además la delta T. Entonces vamos a iniciar con un paso pequeño. Vamos a iniciar con 0.01. Y además vamos a poner un parámetro de crecimiento K de... No sé lo que significa esto en este momento porque no estamos hablando de una población en específico. Esto no tiene mucho sentido biológico, pero que sea 0.01. ¿Vale? La K. Ahora, fíjense que los primeros elementos deben de ser de estas listas, de estos vectores, tienen que ser justamente estos de aquí. Entonces vamos a añadirlos. ¿Se acuerdan cómo se añade elementos a la pila, a la lista?
Ok, entonces hay un... De la tesis 75. Ajá, hay un método, gracias, que se llama Append. Ese método funciona así. Agarras la lista y le dices nombre de la lista, punto, append, y entre paréntesis lo que le vas a añadir. ¿Vale? Entonces, ejecutando esta instrucción, la gran diferencia con acá arriba es que... Ya tienen elementos, ¿vale? Este ya tiene el elemento 3 y ella tiene el elemento 0. Es decir, que nuestras poblaciones empiezan en 3 en el tiempo 0, ¿ok? Entonces, ahora tenemos que iterar un buen de veces esta ecuación. Este conjunto de ecuaciones, como es discreto, nosotros tenemos que iterarlo tanta n veces queramos de esos pasos. Es decir, si nosotros queremos llegar al tiempo m, entonces tendremos que iterar esa m veces, m menos 1 veces esta ecuación, ¿vale? Entonces, primero vamos a hacerlo práctico y después les explico bien cómo va a quedar esto. Entonces, la iteración o esta forma de hacerlo se hace a través de un ciclo for. Y nosotros en este ciclo for decidimos la cantidad de pasos que se iteren. Vamos a suponer que son 500 pasos esta primera vez. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada iteración se va a ir añadiendo un nuevo elemento, ¿vale? Pero para añadir ese nuevo elemento necesitamos conocer los valores de los pasos anteriores. Entonces, voy a poner este uno aquí porque voy a empezar a consultar los elementos anteriores de la lista. Ahora, vamos a añadir todo en una línea. Voy a dejar espacios para que se vea bien. Entonces, en el siguiente paso, a P, lo que le deberíamos de añadir es el valor de esta ecuación de aquí que ya discretizamos. Entonces, fíjense, esto es simple como poner, en este caso, dt, que ya habíamos definido nuestro delta t, por el valor de la k, por el valor de p en tn menos 1, pero el valor de p en tn menos 1 ya está guardado en p, ¿vale? Para el primer paso, acuérdense que aquí en el for la iba a valer 1. Entonces, si yo le resto 1, es la p en el t0, ¿vale? En el paso anterior. Entonces, yo voy a poner un i menos 1. Y le voy a sumar también el p en i menos 1. ¿Vale? Esa es la discretización que hicimos aquí arriba. Y después de eso, vamos a añadirle a t. T va creciendo como el valor anterior que tenía el tiempo. Ti menos 1 más un valor de delta t. ¿Vale? Así de... rápido resolvimos la ecuación de Euler. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a hacer un plot. Vamos a hacer un fig, max, equal to plt, dot to plots, 1, 1, fig size, que sea de 10, 9,6. 20. Y a este le vamos a hacer ax.plot y vamos a plotear estas entradas de aquí, p, t. No, t, p. ¿Vale? Este de aquí, la primera entrada es el x y la segunda entrada es el y. Tienen que ser del mismo tamaño en las listas para poder funcionar. Entonces, sacamos una recta. Pero si se dan cuenta, esto está determinado, no. Si se dan cuenta, creció muy poquito la población en 500 pasos. Sí, o sea, es decir, desde el tiempo 0 llegamos hasta 0.5 de lo que ya hemos estado medido en el tiempo. Vamos a darle un poquito más de crecimiento. Fíjense cómo cambia la curva. En lugar de que sea 0.1, le voy a dar 0.1. No, 2. Dos. Ahí es mucho, pero bueno. Entonces, iteramos de nuevo todo esto. Ah, tengo que iterar todo esto porque antes les explico por qué. Ya se ve un poquito la curva, ¿no?
Vamos a dejarlo iterarse 5000 pasos. Y ahí está la curvita. Entonces vamos a comparar ahora estos resultados con la curva que habíamos visto antes, ¿vale? Entonces, en NumPy ya existe la función exponencial, la llamamos como npexp, ¿vale? Esta es la función exponencial. Entonces, lo que necesitamos dar es un rango de valores o un número de valores sobre los que va a iterar, ¿ok? Entonces, aquí llega más o menos como al 5, entonces vamos a ponerle los valores del 0 al 5 y les voy a mostrar cómo se hace. NPM. Sí, 84. 0 al 5 y con 1000 divisiones. Pero aquí nos van a dar más corte, estoy segura. Sí. Pero igual me lo llevo. Claramente no era así la ecuación, ¿no? Sí, no me falta la P0 y la P0 habíamos quedado que era 3. Entonces es 3. De hecho, hasta lo voy a definir afuera, miren. Nuestra solución, lo voy a poner sol, es igual a una función lambda que recibe los parámetros de x nada más. P0 por np.exp el valor de k por x. No se preocupen si no está bien esta parte y no se siente correcto. Ahorita lo voy a explicar todo. Aquí. Fran. De hecho, las curvas ni se distinguen. Entonces, voy a ponerle una coma aquí, le voy a poner un label. Ah, las de Melubin. Label, y esto es Euler. Ahí, mirad bien. Label acá, que diga exacta. Entre los de Mina, Helica, Linux, Linux, Linux. Ahora les puedo poner un legend. Uy, nada más. Jaja, me equivoqué. Y además hasta lo voy a hacer más grande. Es que debe ser reservado para compartirlas con la plaza. 10, que sea de 9, no, de 12. De hecho, ni siquiera se pueden distinguir. ¿Ya vieron? Justo, no liberaron todo. Está cañón. Están muy, muy cerquita las soluciones. Pero igual, lo que... Ok, entonces ya, regresando a esto, les voy a explicar qué hice. Entonces, ¿alguien entendió el procedimiento este que hice de aquí? No el código que escribí, sino lo que hice para poder resolver la ecuación. Ok, lo voy a explicar entonces. ¿Qué es lo que hice para resolver la ecuación? Fíjense que tenemos esta ecuación. Como esta ecuación está discretizada, entonces necesito poder ejecutar esa ecuación varias veces. Las ecuaciones continuas como esta de aquí abajo, ya todos sus valores están determinados. Y de hecho yo puedo ir a ver los valores en el parámetro o en el espacio que yo quiera. ¿Va? Entonces voy a retomar este de aquí, darle un reset. Estoy en... No, voy a irme no a otra página. Perfecto. ¿Te acuerdas que llegó una semana antes el pedido o de recibirlo? No me acuerdo cómo. Verde. Ah, no, sí, aquí está. ¿Qué es este? Ah, pues la factura. Wow, eso no me gustó.
pero ya vi Pero que no era. sé si va a meter más rígido. Ya, perdón. Está. Entonces, fíjense. En las ecuaciones continuas como la que Pero es tenemos que a ahí, menos que yo el nosotros sintagma no sabemos que pasado para sea diferente, PDT me va a pasar como con Woman, que se tarda un igual montón en a desplazarse hasta nuestra L, condición cuando nosotros inicial supimos que P0E su tiempo de un a espacio la K T. dices, O no podemos saber. Dígame. ¿Estás presentando algo? Ahí está, listo. Perdón, perdón, Sin sí nada, me no te va. preocupes. Siempre se me va, siempre se me va. Ya voy a ponerme. No basta con la nota de aquí arriba, a veces sí, perdón. Entonces, yo sé que para esta ecuación todos los valores ya están determinados. Solo basta con que yo tenga que ir aquí a algún intervalo T para poder ver qué valores te corresponden, ¿no? Entonces, a este de aquí, a pesar de que yo tengo que evaluarle en los valores, ya están determinados los valores. ¿Vale? En cambio, en la ecuación discreta que nosotros tenemos ahí, P de T en N más 1, los valores todavía no están determinados. Yo tengo que descubrir cuáles son los valores. ¿Vale? Entonces, quedamos que era la K por el delta T. ¿Vale? Este es el delta T por P evaluada en T. N más P en TN. ¿Vale? Entonces, como yo tengo que dar todos los valores de aquí, para poder obtener el valor siguiente, el TN más 1, primero Sí, tengo claro, que vamos saber a estos esperar que valores. termine. Entonces, tengo que obtener primero el P0 y para poder saber el P1 me baso en lo que sé del P0. ¿Vale? Es el P1. Y para el Y de todas P2, maneras, así también insisto, del P1. a total sensibilidad, Entonces, si nos damos cuenta, estás al 49 para pasos. poder obtener el O PN, sea, está súper, o sea, igual el ingeniero puede tener más necesito conocer confianza primero entregando la el variable PN que menos tiene. 1. Y si se dan cuenta, esto no pasa con esta ecuación de acá arriba. Entonces, necesito iterar esta ecuación para ir obteniendo los pasos siguientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A diferencia de esta de aquí arriba, que nada más la evaluamos, en el de abajo, primero partimos de un valor P0. Luego realizamos una operación. Esta operación le voy a llamar F, porque le aplicamos una función realmente Es que y nos da acuérdate el valor que nosotros P1. facturamos un buen, o sea, Pero fíjense que partimos ni siquiera he ido a de esta tupla, ninguna ¿no? De la P0, sobre una T0. base de Y P0, entonces sobre esto de esta aquí raíz, nos va a entonces dar, podríamos aplicando esta volver función, aquí. el P0, T1. El P1, T1. Y si aplicamos la función otra vez, Sí. entonces nos va a dar la función P1, P2, perdón, T2. Pero entonces nosotros, si seguimos iterando nada más, no vamos a tener memoria Sí. de que esto sucedió. Porque vamos a ir obteniendo los nuevos valores, pero después, si no los guardamos, no nos vamos a acordar cuál era el paso anterior. ¿Se entiende? No. Sí. Entonces, lo que vamos a decidir es guardar este Porque valor de además en la P0 y teoría, este valor de T0 en listas. En particular, esta se llama ese T y esta detalle se está llama ahí. P. O sea, ¿Vale? desde Entonces, para el iniciar, primer paso, si vamos a analizar nuestra pila, porque también tenemos esta es que la pila. saber Aquí se ve pasar la pila de las P's y aquí se ve la pila de esta. las T's. Para el primer paso, el Sí, único claro. valor que Aquí tienen estoy sumando. El A es inicial el de de P0 y el de octubre, T0. noviembre, diciembre, ¿Vale? 15 días de Para el enero. siguiente paso, Eso decidimos es hacer lo poquito para mismo. Fragua, casi 5 millones de piezas. Pero el pedido es de 6.3. O sea, si yo solo tomara en cuenta el Perfecto. Y déficit, entonces en tendría el como segundo el paso lo que 48% tenemos es el aproximadamente P1 del total pedido. ¿Sí me y el explico? T1. Lo que pide el ingeniero ¿Vale? es muy considerable en volumen. Y para el P2, pues lo mismo, ¿no? O Tenemos el sea, es muy P2 alto. y aquí ¿Cuáles son tenemos las el familias? T2. ¿Qué son Y las esto lo familias? hacemos para poder tener memoria y poder A ir ver, a ok, consultar lo esto cuando repetimos con queramos. acetamol. ¿Vale?
con respecto a eso. ¿Cuál es la función que hace esto? Fíjense que esto al final, que es un problema que podríamos resolver sin problemas en la computadora, en la calculadora, perdón, lo pasamos a un problema de computadora y además lo podemos hacer dentro de Python, afortunadamente. Entonces, todo esto ya está determinado. Para poder resolver este problema, así que esto ya es un algoritmo, necesitamos primero que declarar AP y AT como instancias de arreglos al principio vacías, o pueden ser no vacías, ¿no? Ya vimos que las podemos declarar algo desde el principio, pero vamos a pensarlo así, lo declaramos como arreglos vacíos, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos? Les vamos a asignar el primer valor, AP, le vamos a asignar en la primera entrada con la función append el P0, ¿vale? Y a T le vamos a asignar el T0. Sí. E incluso hasta le voy a poner como este simbolito así. Aquí no es como que no se va hacia allá, sino vamos a suponer que esto es que los estamos haciendo un stack, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos después de esto de aquí? Tenemos que hacer este proceso iterativo. ¿Se acuerdan cómo hacíamos esos procesos iterativos con la lista de nombres, por ejemplo? Ahora, rápido, para allá en mes, para que tengas un overview, porque ahorita estás viendo el tema de la mía, Paco. Ese tipo de ciclos iterativos los hacemos con un ciclo for, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que declaramos un ciclo for desde un valor i que vamos a inicializar como 1 en este caso, hasta un valor n mayúscula, donde nosotros definimos esa n mayúscula, ¿vale? ¿Y qué hacemos dentro de ese valor? Pues lo que vamos a hacer va a ser ir asignando nuevos pasos a esta p, ¿vale? Porque esta operación la podemos hacer sin problemas, esta f de aquí. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es el p n más 1, no, el PDI, sí, el PDI, se le va a asignar la función aplicada al P0, ¿no? Y el TI, bueno, en este caso es el i menos 1, ¿no? Está aquí. El t de i menos 1. Aplicado a la función se va a guardar aquí. Y lo mismo le va a pasar al t. Entonces le vamos a aplicar esta función al ti menos 1, y nos va a dar este. ¿Se entiende esto de aquí? ¿Cómo le checaremos que sea más? Sí. Ok, entonces, este va a ser el mismo proceso para todas las ecuaciones que resolvamos. No importa qué tan difícil sea la ecuación. Esto va a ser lo mismo que vamos a hacer siguiendo el método de Euler para poder resolver las ecuaciones. Es un método súper sencillo y súper poderoso realmente. ¿Va? Y entonces, eso es lo que hicimos en el código. Inicializamos las listas. Vamos a saltarnos este paso. Agregamos el primer valor. Y luego hicimos la iteración. Aplicamos la función al pi menos 1 para que nos diera el pi. Y lo mismo con el ti. Le aplicamos la función para que nos diera el ti. ¿Vale? En el ti menos 1 para que nos diera el ti. ¿Queda ok esto? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Entonces,
Vamos a ordenar todo esto para que se vea como un código ordenado. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser declarar las funciones. ¿Va? Entonces, vamos a ordenar un poco el código. Título. Vamos a ordenar un poco el código. Entonces, vamos a meter todo esto dentro de una función de Python, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle def y le vamos a poner población, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a recibir esta función de población? Esta función de población va a recibir la cantidad de pasos que queremos que se ejecuten. Vamos a ponerle que por default sean 5000, ¿vale? Vamos a ponerle también el delta t. Vamos a ponerle que por default el delta t va a ser 0, 1. Y vamos a ponerle también las condiciones iniciales, ¿no? Que son súper necesarias. Como condición inicial yo le voy a poner por ponerle algo aquí por default el p0 y le voy a poner por default p0 igual a 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? La función primero va a inicializar, ahora lo vamos a hacer de una manera distinta, el P0 y el arreglos P y T con las distas de P0, T0. ¿Queda clara esa parte de ahí? Perfecto. Y entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Nosotros sabemos qué función tenemos que aplicar. Ah, pero fíjense que aquí hasta me faltó un parámetro. Esta acá le voy a poner por default 0.5. ¿Vale? Tenemos que crear estas funciones, que eran las funciones de las que hablábamos acá. Fíjense que hay una función para f y una función para p y una función para t. Entonces vamos a crear rapidísimo esas funciones acá. Una forma de crear funciones rápido sin utilizar la palabra reservada def es con otra palabra reservada que se llama lambda. Crea una cosa que se llama funciones anónimas. Básicamente nos sirve para poder crear funciones en una línea, ¿vale? Entonces, fíjense, voy a poner f de p, así, igual a una función lambda, que recibe únicamente un valor x. Y entonces yo ya sé que d de t por k, vamos a escribir esa función de aquí, esta de aquí. Entonces es d de t por k por x, que va a ser el valor anterior de p, más x, ¿vale? Es exactamente la función de allá arriba. Y además vamos a escribir la función de t. La función de t. Y eso va a ser igual a una lambda de x. Que es x más d de t. Estoy haciéndolo así a propósito. Para ver si no nos confundimos. ¿Queda claro que esta x de aquí no tiene nada que ver con esta x de acá? Listo. ¿Cuánto facturaste en octubre? Es lo que quieres. Sí. Ok. Sí, porque estás definiendo dos funciones distintas, ¿no? Entonces, a diferencia, exacto, a diferencia de cómo sería matemáticamente, que a lo mejor sí, aquí esto simplemente son instancias de memoria, ¿vale? Aquí solamente se está guardando un número para la memoria de la computadora. Entonces, da igual si yo lo llamo aquí A y acá X o en los dos X. ¿Vale? Solamente estamos haciendo referencia a que este valor de aquí se va a utilizar en esta ecuación de acá, en esta función de aquí. ¿Vale? Entonces, avancemos rápido aquí. Entonces, hacemos un for de I en un range. De 1, n, ¿vale? Y aquí iteramos eso. Entonces, ¿qué tendría que poner acá?
según lo que hicimos aquí, sería la evaluación de esta función. ¿Vale? Entonces, ¿cómo iría en nuestro código? Ponemos una p, ponemos una p, y la función de p evaluando al paso anterior. P de i menos 1. Y es todo lo que necesita. Y la función t, hacemos lo mismo, f de t, o bueno, la función para t, de t i menos 1. Entonces, incluso vamos a poner las mismas condiciones de acá para que todo se reproduzca bien, ¿vale? Pero fíjense que vamos a hacer una cosa más, vamos a agregar esta palabra mágica que es return, y lo que va a hacer es que esta función, todo lo que haga aquí me va a regresar, ¿vale? Entonces, está la P0, le vamos a pedir que nos regrese P y T, ¿vale? No nos interesa nada más que esas listas P y T. Y entonces yo voy a poner una P y una T aquí igual a la población, porque nos regresa dos listas, población. Y le vamos a dar como P0 igual a 3, le vamos a dar la T0 igual a 0, y le vamos a dar el delta T, que el delta T lo vamos a dar acá arriba, 0.01 y K igual a 2. Igual a 0.001 y la K igual a 2. Población. Ah, es que le puse acento. Wow. Ahí está. Y entonces, ella tiene todos los valores de nuestra población. Fíjense. Son muchos. Y T también tiene lo mismo, todos esos valores, pero del tiempo. Va, entonces empezó en el 0 y va creciendo justamente en pasos de 0.01, en pasos de delta T. ¿Vale? Ahora, básicamente con esto aquí ya resolvimos el problema, pero nos gustaría poder ver la solución. Y entonces podemos empezar a graficar con esa solución. Esta parte de aquí arriba les pido que se la aprendan. Así con el corazón nada más y después ya les explicaré qué es. Fix size. Igual. Vamos a ponerle 10,5. 10,7. Y DPI igual a 120. Ax.plot. Y vamos a decidir qué vamos a plotear, ¿vale? ¿Qué vamos a mostrar en este gráfico? Entonces, primero ponemos la lista de la coordenada X, o la coordenada X si es un punto, y después la lista de la coordenada de coordenadas Y, o la coordenada Y si solo es un punto. En este caso vamos a poner P, P, ¿vale? Y incluso le podemos poner una etiqueta, un nombre a eso. Label igual a solución con método de Euler. Y después le damos un plt.show. Ahora, aquí ya está la ecuación. Algo hice mal, pero bueno, ahorita lo resolvemos, no se preocupen. Aquí ya está nuestra solución en... Sí, eran al revés, ¿no? Aquí va la T y aquí va la P. Jeje. Ahora sí. Pero si se dan cuenta, no está apareciendo esta label de aquí, esta etiqueta. Para que aparezca, hacemos act.legend. Y... me faltó una N. Legend.
Legend. Me sobró ahora una N. Ahora le aparece la etiqueta, ¿vale? ¿Y qué nos gustaría ponerle más? Nos gustaría ponerle también títulos, levels a los ejes. Entonces, en el label Y va el tamaño de la población y vamos a utilizar un poquito de LaTeX aquí. Entonces le ponemos una R, esta R aquí es bien importante. Vamos a irlo cuadrando al 70. Población. Al 60, perdón, ¿no? Y llamamos estos corchetitos PDT. Y vamos a ponerle en el X, set X label. Ya está acá abajo sin LaTeX. Vamos a ponerle tiempo. ¡Tarán! Y nos falta ponerle un título, ¿vale? Ax.set title. Aquí le ponemos solución a. Sí, vamos a usar un poquito de LaTeX para que se vea así bien padre la gráfica. Quito este, pongo este de aquí, solución a DDP en DDT. Sí, o sea, también aquí ya falta. Va a ver cómo se ve así. Nunca lo he hecho así. Creo que se va a ver un poquito feo, pero bueno. Igual acá P. Aquí la regué. Pero el pedido a 2200 y 650, no sé, ajá. No sé por qué no le gustó, pero bueno, vamos a dejarlo como DDP entre DDT, así rápido. Ahí está. ¡Tarán! Entonces, ¿sí me pudieron seguir hasta acá? Sí. Sí. ¿Alguna duda de cómo hice lo que hice? Pues seguramente no lo voy a poder replicar yo, pero por ahorita entendí bien. Es que justo ahora lo van a tener que replicar ustedes. Ese es el secreto. Oh, vaya. Pero se va a subir la clase. Sí, totalmente. Ahora, en este sentido, ¿cuál sería el siguiente modelo que se ve? Después de este modelo, ¿qué modelo aprendieron con Augusto? El logístico. El logístico, exactamente. Entonces, esta curva ya no se tiene que ver así, sino se va a tener que ver como una solución logística, ¿vale? ¿Cómo se vería la solución logística? Bueno, en lugar de verse esta exponencial, se debería de ver... ¿Ven mi mouse, verdad? ¿O no lo ven? Sí, sí lo vemos. Ok. Sí. Entonces, debería de verse como una curva así, que se satura. Para también ajustar lo que se puede. ¿Vale? Este ya lo tocamos. Ok. Ok. Sí. Entonces, solo vamos a hacer la aproximación aquí y les va a tocar hacer el código a ustedes. ¿Vale? ¿Cómo se ve la ecuación logística? Entonces, ahora vamos a hacer... Una aproximación. Ecuación logística. ¿Vale? Y entonces hacemos un frac. Vamos a llamarle DDP.
Y a este vamos a llamarle DDT. Y eso va a ser igual a quién. Ajá, adivinen que se me olvidó. Que esta es una celda de código y no de texto. Ahora sí. Ulises, ¿a quién es igual? Perdón. Sí. Ya terminó entonces. Ah, ok, solo para saber si vas a seguir dando el texto. No. Para verlo después. No, tranqui, si quieren acá lo termino, nada más escribimos la ecuación para que se acuerden. Es K. ¿Se acuerdan? Porque si no, está bien, y lo vamos a buscar. Era K veces la población inicial menos una variable, no recuerdo exactamente el parámetro, desde cómo, o sea, las restricciones que tenía. Era población inicial menos algo. Es la capacidad de carga, ¿no? Ok, sí. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan cómo va? ¿La ecuacioncita? ¿No? Es si no, la buscamos. Es la población, ajá, por 1 menos la población entre la capacidad de carga. Exacto. Perfecto. ¿Sí? No, sí, cálmate. Estamos trabajando en esto. Entre K. Y aquí falta una R, ¿no? No, creo que es súper buena. Por la, es la constante de crecimiento de la población. Ah, ok, sí. Así debe ser, hemos estado trabajando. ¿Vale? Juntos. Entonces, si quieren, ¿tienen 5 minutos más? ¿Nada más para cerrar esta? Sí, está bien. Perfecto, entonces, para cerrar esto rapidísimo, ¿cómo quedaría la aproximación en la ecuación de... la aproximación de Euler? ¿Cómo quedaría? Nada más se, mal dicho, pasa el diferencial del tiempo multiplicando, ¿no? Sí, básicamente hacemos eso. Y entonces nuestra ecuación para el P en Tn más 1 nos queda como nuestro delta T por nuestro valor de R por P evaluado en Tn, no en el Tn más 1. Voy a usar esto otra vez acá. Entonces, lo guardaré. Por toda esta ecuación sota que traíamos acá. 1 menos esta P entre nuestra capacidad de carga más P en N. ¿Vale? Así queda nuestra ecuación discretizada. Y entonces ahora les va a tocar poder resolver esta ecuación. ¿Vale? Ya está acá arriba prácticamente construido el código. Esto se los voy a hacer llegar totalmente. De hecho voy a poner el link ahí, ya va a estar público para que puedan acceder a él sin problema. Entonces es replicar lo que hicimos aquí, aquí y aquí, pero ahora para esta ecuación. Entonces lo que tendrían que modificar es esta función de aquí nada más y esta de aquí, porque tienen que agregar un nuevo parámetro. ¿Vale? Exacto, ahorita hago ese match. Entonces, las condiciones iniciales las vamos a inventar, si queremos. Sí, hay que inventárnoslas. Después de eso, vamos a empezar a tratar un problema. Vamos a tratar el problema del crecimiento de un tumor, ¿va? Pero el primer reto va a ser poder resolver la ecuación logística. ¿Les parece? También para ver el tema de la puta. Sí. ¿Hay que entregarlo o algo así? ¿Cómo así? Pensé, hay que entregar el código que vaya más a los... Pues miren, la verdad es que no, pero de preferencia se los recomiendo que lo hagan para que agarren callo en esto y cualquier duda que tengan me escriben, ¿va? Ok, entonces lo checamos el próximo lunes. Lo checamos el próximo lunes, pero si tienen dudas en el resto de la semana me las pueden mandar. Okay. Gracias. A ustedes. Gracias. Vale, gracias.
creeping ground till you find